Ha habido algunos periodistas, comentaristas que han lamentado que se estén dando recortes, cambios de programación y eventualmente supresión de espacios informativos en el Instituto Mexicano de la Radio, que dirige Aleida Calleja, quien está en la línea telefónica y a quien saludo con gusto. Aleida, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Julio, estar contigo y con tu auditorio. Gracias, Aleida. Con respeto profesional a tu trabajo antes de estar en IMER y ahora en IMER, pero preguntándote qué está pasando, con qué atorones te has enfrentado, qué tanto el recorte presupuestal está afectando la viabilidad de la radio pública, ¿cómo va todo esto, Aleida? Mira, me gustaría poner en antecedente a tu audiencia que el IMER, digamos, desde que lo recibí, pues encontramos a un sistema de radio pública muy noble, pero pues muy maltratada, muy colapsada, especialmente en su infraestructura y en las condiciones en general en cómo estaba el instituto, porque pues durante los últimos 6 años, 8 años, pues no se le hizo pues ni una sola inversión, ¿no? Entonces estas 18 emisoras pues ya se encuentran varias de ellas pues con una infraestructura pues prácticamente colapsada. Bajo esas condiciones ya difíciles en las que estaba el propio sistema de emisoras del instituto, pues se viene, digamos, una reserva que nos hicieron del primero, ya con eso primero habría que decir que desde la Cámara de Diputados, con el presupuesto de egresos de la Federación, el IMER tuvo un recorte de prácticamente 19 millones de pesos. Uh-huh. Algunos recortes en partes tan sustantivas como, por ejemplo, la luz, ¿no? Uh-huh. Que sin luz, pues no hay manera de transmitir, ¿no? Pues sí. Entonces hubo recortes en partes pues sustantivas del instituto, y eso pues le generó más complicaciones de las que ya de suyo tenía. Uh-huh. Y bueno, en este momento lo que tenemos son restricciones presupuestales, no hemos llegado a recortes, uh-huh. Son reservas al presupuesto que nosotros tenemos y que de alguna manera pues tienen una afectación directamente en la manera en cómo está trabajando, operando el sistema. Uh-huh. Esto de la especialmente de las emisoras de AM tiene que ver con que como son emisoras con concesiones comerciales, pues simplemente lo que tenemos es un sindicato, el sindicato A, que es el de la industria de la radio y la televisión, que nos obliga a que por cada programa que se haga de contenido, nos pide que paguemos las llamadas cartas de tránsito, uh-huh. que son, digamos, un pago que se le tiene que dar al sindicato, ellos ponen las cuotas, uh-huh. y en este momento no contamos con ese presupuesto para pagarle al sindicato, lo que nos obliga a tener que sacar la programación de contenidos en las emisoras de AM, y eso incluye al Sistema Nacional de Noticiarios. Entonces, digamos, hay una serie de restricciones que están impidiendo la plena operación del instituto, pero que nosotros creemos que vamos a poder solventar y que vamos a poder solucionar sin ningún problema con la Secretaría de Educación Pública, que es nuestra cabeza de sector, como con la Secretaría de Hacienda. Ahora, ¿cuántos programas noticiosos van a dejar de salir al aire? Mira, en realidad es el Sistema Nacional de Noticiarios, que tiene una primera edición de 7 a 10 de la mañana, la segunda emisión, que es de 2 a 3 de la tarde, uh-huh. Es en la Ciudad de México y en varios estados del país, y bueno, también el programa de debate que tenemos, que es el de réplicas, que es un programa, uh-huh. programa de debate sobre los temas coyunturales del día, uh-huh. que tenemos a las 7 de la noche. Son los tres espacios que dejarán de aparecer. Uh-huh. Sí, aparte pues otros programas que tienen que ver pues con orientación, otras barras de programación con perspectiva de género, en fin, todo lo que tenga que ver con contenidos, por ahora nos uh-huh. vemos impedidos a poder transmitirlos por las emisoras de AM. ¿Va a haber despido de personal?
Esperamos que eso no vaya a suceder, por supuesto. Insisto en que creemos que vamos a encontrar una muy buena solución junto con la SEP y con Hacienda. Hay una, digamos, ha sido muy claro el apoyo que este gobierno ha dicho públicamente por sobre los medios públicos. Así que esperamos que todo lo que está de restricciones presupuestales, pues simplemente las podamos arreglar en lo inmediato. Pues tenemos mucha confianza en que así va a ser. Bueno, pues esperemos que la esperanza y esperamos que las buenas intenciones se manifiesten de una manera clara, porque te he de decir, Aleida, que a mí me queda a veces la impresión de que el IMER, como algunos otros espacios de periodismo público, como que no estuvieran en el radar de los técnicos de la Secretaría de Hacienda e incluso en los niveles de la Secretaría de Educación, que andan en otras cosas y pareciera que se olvidan a veces de espacios como el IMER. Yo de veras creo y tengo toda la confianza de que lo resolveremos pronto y de que no solamente resolveremos estas restricciones presupuestales, sino que incluso habrá un fortalecimiento de la redifusión pública, tal como en su momento lo anunció el propio presidente de la República. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Muchas gracias, Aleida, y seguiremos en contacto. Gracias. Muchas